para la primera base tiramos la cobija en el piso, la tabla encima y cortamos el perímetro. Ahora vamos a pegarle chinches de manera que quede bien tensionado. Eso es lo que vamos a hacer. Y mientras tanto Agatha sigue mirando. Bueno, aquí estamos tapizando la primera tabla, la base. La estamos tapizando pues para darle forma, la voy a mostrar. Hemos... Ahí va, sacando bonita, sí, ok. Bueno, la idea es que esto se haga con una cosedora industrial o esas de colegio, con las que uno clava las carteleras en los corredores. Pero como no tenemos, usamos chinches. Enfoca los chinches. Esos chinches es como solución acá. Como dije al principio, esto es una cosa que estamos haciendo con las herramientas y cosas que tenemos en la casa. O sea, cualquiera lo puede hacer, en cualquier parte del planeta. Bueno, ya está tapizada entonces la primera tabla, la base. Entonces, ya, después de tener la base ya tapizada, pues una de las cosas que hemos hecho, vamos a continuar forrando el tubo con esta cabulla. Esta cabulla que conseguí en una ferretería normal. Vamos a perforar aquí, vamos a hacer un huequito al tubo. Acá lo vamos a meter, le hacemos un nudito para que quede como fijo ahí. Le vamos a empezar a enrollar. Cada vez que vamos enrollando, le vamos a echar colbón y silicona. Silicona es la como pistolita que se derrite. Para que quede fino y quede firme ahí. Y el gato pueda escalar y no se vaya a caer la cabulla. Eso vamos a hacer. Bueno, entonces así va quedando lo que va a ser el gimnasio para Agatha. Este es el tubo de cartón que se forró en cabulla, una cabulla gruesa que tiene pues una buena resistencia. Pero ya está Agatha mirando todo, cómo se hace. Bueno, vamos ya a proceder a pegar este tubo con unos ángulos. Ya les voy a mostrar los ángulos que vamos a usar y tornillos autoperforantes. Estos angulitos. Vamos a pegar estos angulitos en varias partes, al perímetro de lo que es la tubería. Y eso va a ser el anclaje del tubo. Bueno, esta es la tubería, pues el pilar más alto, pero no lo vamos a pegar todavía, porque encima de él va a ir una tabla que va a llevar la casa. Entonces la idea es hacer primero con las tablas, armar la casa, y después de armada la casa, pegarla en la parte de arriba de este paral y ahí sí pegarlo abajo. Me parece que es más fácil. Entonces vamos a hacer eso. Aquí ya después de forrado los tubos, los estamos presentando, todavía no están pegados. Este pequeñito no lo alcanzó la cabulla, entonces pensamos de pronto en cortarlo y así pues poder continuar con el proyecto. Vamos viendo cómo va quedando. Después de que están forradas ya las bases y forrados los tubos, se tienen que colocar los ángulos. Son unos ángulos pequeñitos con unos tornillos autoperforantes, fáciles de poner. Se ponen así, cuatro acá y cuatro abajo, y luego voy a pegar aquí la base y luego lo pego en la base principal. Esos ángulos. Haciendo la casita de Agatha. Esta es la puerta por donde ella se va a meter. Esta casa es muy grande, pero es porque la gata va a crecer. Pues cuando se les vayan los parásitos que tiene y engorde, empieza a crecer. Le estamos pegándole angulitos por dentro, aunque la casa en general la pusimos con estos tornillos, porque no teníamos los tornillos y los angulitos no nos daban. Ahí vamos, se puede ver. Este hueco acá lo hicimos con una caladora. Tiene 18 centímetros de ancho y tiene 20 centímetros de alto. 18 por 20. Esperamos que sirva para toda la vida de Agatha. Bueno, entonces esta es la casita ya montada en la columna. La vamos a poner acá, pegada con la basecita, estas basecitas. Y la pegamos los tornillos acá. Yo creo que ya vamos terminando. Ya tenemos también las otras columnas. Este día acá adelante. Y esta van aquí al lado. Y así. Y la otra va al otro lado. Y entonces el gato escala entre una y otra base hasta llegar a esta. Finalmente también se podrá montar acá con brincos grandes. Vamos a ver si lo terminamos el día de hoy. Listo. No hemos terminado de armar el gimnasio. Ya la gata está montando, está
conociendo su nuevo hogar, su nuevo gimnasio. Veala, perfecto. Exactamente lo que queríamos. Estamos colocando las últimas bases. Este es el diseño final. Ya la gata lo aprobó. Estamos a cuántos tornillos, a 4 o 8. Estamos a 8 tornillos por determinar. Nos parece que quedó muy bien. A la gata le gustó, ya está jugando en él. La tenemos, incluso nos tocó ponerla porque estaba montando en las bases sin tenerlas terminadas, entonces se podía caer. Y si se cae en este momento, le produce nervios y le coge miedo. Entonces la idea es que cuando se terminaba dejarla montar, antes no. Bueno, terminamos el gimnasio del gato, hecho en casa, con materiales pues económicos, un taladro, tornillitos, las tablas las compramos cortadas. Ella es la mamá de la gata, de Ágata, y Ágata ya está haciendo uso de su nuevo hogar. Ahí la dejamos. Mira, ¿y ahora qué? Yo la quiero.